Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Impulsan iniciativa de ayuda independiente para paliar crisis de dengue en Cuba. Familiares de Andy García Lorenzo, preso político por participar en las manifestaciones del 11 de julio del 2021, y proyectos independientes de envío de medicamentos a Cuba, impulsan una iniciativa de ayuda para paliar la crisis de dengue que atraviesa la isla. López enfatizó que todos los proyectos participantes en la iniciativa son independientes del control del Estado cubano. La potencia médica sin ambulancias, paciente psiquiátrico tirado en el suelo esperando ser atendido en un policlínico en Matanzas. En un breve video, una mujer asegura que las imágenes fueron captadas en el policlínico Contreras, donde el hombre ha estado por dos días esperando atención médica. Mientras el paciente psiquiátrico permanecía tirado en el piso, el personal de la supuesta potencia médica cubana le pasaban por los lados sin ofrecerle ningún tipo de ayuda. Cienfuegueros protestan frente al gobierno provincial por los apagones. Decenas de cubanos se congregaron en la noche del pasado viernes frente a la sede del gobierno provincial de Cienfuegos en el Parque Martí, en protesta por los prolongados apagones que afectan esa localidad. El hecho ocurrió en la noche del 5 de agosto y toda la ciudad estaba a oscuras, a excepción de las oficinas gubernamentales a las cuales no le falta el servicio de electricidad. Muestra el material. Pongan la corriente. Ya esto es un abuso, esperamos respuesta, exigían los ciudadanos. Una mujer afirma que las autoridades respondieron, sin embargo, que no podían restablecer el servicio. Aparecen carteles de Abajo la Dictadura y contra Díaz-Canel en Holguín. Abajo la Dictadura, viva Cuba Libre, muere Miguel Díaz-Canel y abajo el PCC, fueron algunos de los mensajes dejados en las paredes de la escalera que sube a la Loma de la Cruz. La proliferación en Cuba de carteles contra el régimen y el gobernante Miguel Díaz-Canel resulta elocuente del cansancio y el hartazgo de los cubanos con la crisis sistemática que experimenta el régimen, manifestados en los apagones, el desabastecimiento, el colapso de los servicios públicos, la represión y la desigualdad creciente entre los cubanos. Alertan sobre venta de medicamentos falsos importados a Cuba. Autoridades sanitarias cubanas alertaron sobre la comercialización de medicamentos falsos en Cuba a raíz de la entrada de fármacos procedentes del extranjero ante la adquisición de medicamentos importados desde otros países a causa de la escasez de estos en Cuba. Se recomienda buscar en internet información relacionada con el fármaco adquirido y sus ingredientes activos, incluso incluir en los criterios de búsqueda las palabras contraindicado o prohibido o falso, para saber si está prescrito su consumo.